Sí. Os voy pasando el juego, no sé si lo conocéis. ¿No? Podéis jugar si queréis. Ya está, vale, pues podéis irlo pasando y os voy comentando cosas. Hola, buenas tardes y bienvenidos a la sexta edición de la Semana de la Ciencia Indignada, que pues son 2 semanas de charlas y otras actividades de divulgación científica a nivel universitario para reivindicar la situación social de la ciencia y de la investigación científica. Bueno, habrá otra serie de actividades aparte de las charlas que tenemos programadas aquí en la facultad. Va a haber un acto de experimentos, si no me equivoco, y un debate, que eso no se sabe todavía muy bien si va a ser. Pero bueno, sí, ya os tendremos al tanto de las siguientes actividades y de las siguientes charlas, que a lo mejor os ha llegado un difundido por ahí. Va a haber carteles y tenemos una pancarta ahí bien hermosa. Y bueno, sin más dilación, la primera charla aquí en nuestra facultad la impartirá Giovanni Baccioni, que bueno, es un investigador aquí en la Facultad de Matemáticas del Departamento de Álgebra, Geometría y Topología. Y bueno, su rama de investigación no sé muy bien exactamente. Geometría, bueno, geometría diferencial y geometría simplística, digamos. Geometría en general. Vale. Bueno, pues sin más te dejo que... Vale, pues muchas gracias y bienvenidos. Gracias a Guillermo y a Laura por la invitación y a los que organizan la Semana de la Ciencia Indignada y a los que contribuyen que se pueda difundir esto en todos los rincones del mundo. Entonces, la charla, bueno, va a haber una parte muy consistente que va a ser intentar explicar o las matemáticas que están detrás del juego del Doppler, que he pasado por ahí y no juguéis y pasadlo a los demás, que es muy divertido. Y entonces, la idea es eso, pues ver cómo ideas de matemáticas, no me queda del todo claro si la gente que inventó el juego lo sabía o no, pero se esconden detrás de cosas que luego la gente se lo pasa bien, ¿no? Entonces, ¿qué matemáticas hay ahí detrás? El juego es muy sencillo. Ahora os voy a contar un par de cosas. La definición de Doppel, según Wikipedia, es que es un juego de mesa inventado por unos franceses y los jugadores, bueno, ahí viene 2 veces los jugadores, tienen que encontrar unos dibujos en común entre 2 cartas, ¿vale? Ahí vais a ver las cartas. Y el juego, bueno, pues consiste básicamente en que cada jugador, o cada, puede haber de 2 a 8, y cada jugador tiene unas cuantas cartas en la mano, y hay una carta en la mesa, y hay que ser rápido en decir, vale, pues yo tengo yo qué sé, pues una araña, y en la carta del medio también hay una araña. Entonces se puede descartar. O viceversa, se puede coger la carta. Hay 5 juegos que proponen los inventores del juego. Bueno, dicho así, parece muy tonto, pero la dificultad a nivel visual está en que los dibujos están a veces más grandes o más pequeños. Entonces uno tiene una araña muy grande en su carta, pero en la otra es muy pequeña. Entonces al final no se encuentra. Y bueno, las cartas tienen cada una 8 símbolos. Hay en total 57 símbolos y 55 cartas, ¿vale? Y la idea es que las cartas tienen en común uno y un solo símbolo, ¿vale? Entonces se garantiza de que haya juegos. O sea, que si hay una carta en la mesa y tiene pues una araña, desde luego... Bueno, entre otras cosas, una araña, yo voy a encontrar, vamos a ponerlo así, en mi carta va a haber un elemento en común con la carta que hay en la mesa, ¿vale? Entonces, me preguntó mi hermano Julio un verano, ¿de dónde salen estos números? ¿Por qué es así? ¿Por qué hay 8 símbolos? ¿Por qué hay 57 en cada carta? ¿Por qué hay 57 símbolos? ¿Por qué hay 55 cartas? Y mi hermano es más pequeño y claro, pero decía, bueno, pues no lo entiendo. Y dije, bueno, pues yo tampoco de momento, vamos a pensarlo un poco. Y luego se me olvidó completamente y cuando me propusieron dar esta charla dije, ¿cómo había? Sí, claro. Cuando había
he recibido esta invitación, dije, bueno, pues es un tema que me parecería interesante investigar un poco y es lo que he estado haciendo, ¿vale? Entonces, la idea es explicaros un poco qué es lo que ocurre. Aquí hay una explicación, hay dos cartas y nada, pues la idea simplemente es encontrar los dos símbolos, que justamente en este caso son dos arañas. Pues yo cuando lo vi ayer, que esta es una imagen de internet, pues estuve como un minuto diciendo, creo que no hay ninguno. Siempre hay. Claro, pero a veces dices, no lo veo, ¿vale? En este caso justo es la araña. Veis que una está en el centro, está girada hacia abajo, la otra está un poco metida entre otros. O sea, la dificultad es de nivel visual, ¿no? O sea, matemáticamente siempre, bueno, la regla dice que siempre hay un símbolo en común entre dos cartas. Entonces, la idea, bueno, voy a empezar como haría yo para construirme un mini dom, ¿vale? Si tuvieran que decirme, venga, invéntate un dom. De hecho, hay un mini dom, que es un poco aburrido, porque de hecho hay tres cartas y tres símbolos. Y cada carta tiene dos símbolos. Como son matemáticos, pues los llamo 1, 2 y 3. La carta 1 tiene el símbolo 1 y el símbolo 2. La carta 2 tiene el símbolo 1 y el símbolo 3. Y la carta 3 tiene el símbolo 2 y el símbolo 3. Hay tres cartas, tres símbolos en total y dos símbolos por cada carta. Eso es muy aburrido. Vale, eso termina enseguida. Y vamos a pedir para nuestro mini doble que haya por lo menos tres símbolos en cada carta. ¿Vale? Vamos a ver cómo lo haríamos en este caso. Bueno, como es mi doble, yo me invento los símbolos. Los voy a llamar de 1 a 7. ¿Vale? En la primera carta voy a poner el 1, el 2, el 7. En la segunda carta voy a poner el 3, el 4 y el 7. En la tercera carta el 5, el 6 y el 7. En la cuarta el 1, el 3 y el 5. En la quinta el 1, el 4 y el 6. En la sexta el 2, el 3, el 6. Y en la séptima el 2, el 4 y el 5. Esto es algo que uno se puede poner a hacer. Dice, venga, me voy a inventar... Bueno, voy a poner tres símbolos en la primera y luego me inventaré una segunda que tenga exactamente un símbolo en común con la primera. Y así. Y se puede ver que llegas hasta 7 exactamente. La elección de los símbolos se puede justificar, pero no os la voy a justificar, ¿vale? O las voy a justificar hacia el final, ¿vale? Y al final uno se hace un diagramita como este. Pues tiene un punto para cada símbolo, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7, y tiene, pues, para cada tres símbolos hay una carta que los conecta, que los contiene. Entonces, por ejemplo, la carta 1 y la carta 2 tienen en común el símbolo 7, o sea que el segmento negro se corta con el segmento morado en el punto 7. Hay una carta que es un poco distinta de las otras porque es circular, pero bueno, como es una carta, pues no sé, la llamamos carta y ya está, ¿no? No pasa nada. Entonces sale este diagramita, ¿vale? Hay 7 símbolos, hay 7 cartas y cada carta contiene... Hay 7 símbolos en total. Hay 7 cartas y cada carta contiene 3 símbolos. Cada símbolo aparece en 3 cartas. Y 2 cartas se cortan justamente en un símbolo, ¿vale? Entonces, esto me he construido un doble con 3 símbolos en cada carta, 7 cartas. Ya no es tan aburrido, pero tampoco es tan divertido. Entonces, ahora vamos a hacer un poco de abstracción y decidiré que todo símbolo lo voy a llamar punto y toda carta la voy a llamar recta, ¿vale? Entonces resulta que en este doble hay 7 puntos. Hay 7 rectas, cada recta contiene 3 puntos, cada punto está contenido en 3 rectas y 2 rectas se cortan en un punto. ¿Vale? Esto es simplemente cambiar los nombres, ¿no? Hay un isomorfismo entre el juego del doble y esta nueva definición. Pero ya, no es casualidad, porque hay unas estructuras matemáticas, que son las estructuras que están detrás del doble, donde se habla de puntos y rectas que se cortan y puntos que pertenecen a una recta. Y es justamente la estructura matemática que quiero desvelar, ¿vale? Y la estructura matemática son planos proyectivos, ¿vale? Axiomáticamente, un plano proyectivo es un conjunto que contiene puntos y rectas y se satisfacen algunos axiomas. Por ejemplo, dados dos puntos de un plano proyectivo, existe una única recta que los contiene. Esto, de momento, parece el plano euclídeo, porque dados dos puntos, Euclide nos dice, bueno, pues vas a poder trazar una recta. El segundo axioma es dos rectas, L y M, se cortan exactamente en un punto. Y esto ya Euclides no estaría muy contento, porque esto es casi siempre verdad, pero hay una excepción, que son las rectas paralelas. De hecho, durante muchísimo tiempo, hasta 1820, más o menos, la gente intentó deducir el quinto postulado de Euclides, que es el que dice que dos rectas paralelas no se cortan nunca, a partir de los primeros cuatro. Y simplemente en algún momento la gente decía, bueno, dependiendo de dónde pongas tus rectas, puede que no sea verdad. Es lo que llevó al nacimiento de la geometría no euclidea. Pero nosotros estamos en este contexto. Y hay dos axiomas más. El tercero es que toda recta contiene al menos tres puntos y existen al menos dos rectas.
en este plano proyectivo, ¿vale? Entonces, veis que el Doppel, bueno, tenemos dos puntos. O sea, el axioma relevante para el Doppel es el 2, ¿no? Dos rectas, que son dos cartas, se cortan exactamente en un punto, que es un símbolo. O sea, queremos garantizar que haya intersección no nula dadas dos cartas cualesquiera, ¿vale? Entonces, ya vemos que es razonable que la estructura de plano proyectivo es lo que está detrás del Doppel, ¿vale? Y vamos a explorar un poco más lo que ocurre. Nos interesan planos proyectivos finitos. No queremos un número infinito de cartas o de símbolos, ¿vale? Porque esto ya pasaría de ser muy aburrido por lento a muy aburrido porque no terminaría nunca. Entonces, queremos a lo mejor un poco más grande, pero finito, ¿vale? Y entonces, es finito un plano proyectivo si tanto sus puntos como sus rectas son conjuntos finitos. 23 puntos y 43 rectas. Eso sería un plano proyectivo finito. Vamos a ver que lo que acabo de decir no va a poder ocurrir, pero ya lo veremos después. Entonces, el mini Doppel es de hecho un plano proyectivo. Y es el plano proyectivo más pequeño que pueda existir. Os recuerdo el axioma 3 que dice toda recta contiene al menos 3 puntos. El primer Doppel que me inventé contenía 2 puntos, ¿vale? Entonces, este Doppel no valía. Y se llama plano de Fano, ¿vale? Hay un geómetra italiano que se llamaba Gino Fano y pues inventó este plano. Y el pobre hombre murió ya hace tiempo. Pero bueno, le dio tiempo a hacer muchas cosas, entre otras cosas de geometría algebraica, ¿vale? Y vamos a ver cómo podemos fabricar planos proyectivos o algunos planos proyectivos, porque queremos ver que el Doppel más o menos debería aparecer de esta forma, ¿vale? Vamos a ver. Entonces, hay una receta que siempre funciona. Tomas un cuerpo, ¿vale? Un cuerpo, y cuerpo no necesariamente conmutativo. Me refiero, en un cuerpo pues hay una suma, un producto, hay una unidad, hay un cero, todo elemento tiene inverso y se suele pedir que la multiplicación entre dos elementos sea conmutativa. A por B sea igual a B por A. Pero en general podrían existir cuerpos, y voy a poner un ejemplo enseguida, por lo menos un ejemplo de algo que es así, aunque no lo voy a demostrar, donde la conmutatividad no se da, ¿vale? Puedo sacar inversos, puedo sumar, puedo multiplicar, pero A por B no tiene por qué ser B por A, ¿vale? Bueno, tomado un cuerpo, lo habéis tomado, o sea, tenéis que tomarlo, ¿no? Entonces ahora os digo, tomad un espacio vectorial de dimensión 3 sobre este cuerpo, ¿vale? Cada uno puede pensar en el cuerpo que más le apetece, ¿vale? Ahora formo un conjunto cuyos elementos son todas las rectas que pasan por el 0, 0 en 1, ¿vale? Habrá pues una recta que pasa, por ejemplo, yo qué sé, si tomo coordenadas habrá un punto que es el 1, 0, 0 y habrá una recta que junta el 0, 0, 0 con el 1, 0, 0. Pues, y así. Y luego considero todos los planos que pasan por el 0, 0, los planos vectoriales en el espacio vectorial que me han dado. Y esos los llamo rectas del plano proyectivo. ¿Vale? Entonces, me fabrico puntos de un plano proyectivo cogiendo rectas del espacio vectorial. Y me fabrico rectas del plano proyectivo cogiendo planos del espacio vectorial. Esto forma un plano proyectivo. Y lo denoto con P2K para recordarme que he empezado con un cuerpo K. ¿Vale? K puede ser, pues, muchas cosas. Ahora vamos a ver algunos ejemplos en concreto. Y si K es un cuerpo finito, primero hay un teorema de Wedderburn de 1905 que dice entonces es conmutativo, ¿vale? Y entonces llamo P2K un plano proyectivo finito, ¿vale? Porque intuitivamente, y lo veremos más concretamente adelante, los puntos y las rectas de un plano proyectivo definido sobre un cuerpo finito son finitos, son conjuntos finitos. ¿Vale? Entonces, ¿por qué es verdad que lo que os he dicho produce un plano proyectivo? Dados dos puntos, el primer axioma, P y Q, existe una única recta que los contiene. Si pensáis de dónde proceden los puntos, pues es como decir que dadas dos rectas en V, existe un único plano que las contiene. Pero es verdad, dos rectas, si son linealmente independientes, proporcionan un plano. De hecho, están contenidas en un plano, generan un plano. ¿Por qué es verdad que dos rectas L y M se cortan exactamente en un punto? Hay que recordar que es una recta en el plano proyectivo con esta receta. Pues dos rectas serán dos planos en un espacio vectorial de dimensión 3. Pues la fórmula de Grassmann dice dos planos se cortan en una recta. Pero es que una recta era un punto. Entonces, garantizo que dos rectas del plano proyectivo se corten en un punto. O sea, que me he fabricado un plano proyectivo. Faltan por ver los axiomas 3 y 4 y ambos los veremos, ¿vale? Hay que garantizar que siempre
se contengan al menos, o sea, que haya por lo menos 3 puntos en cada recta y que haya por lo menos 2 rectas, ¿vale? Pero esto por lo menos fabrica planos proyectivos, ¿vale? Vamos a ver ejemplos. Entonces, el cuerpo, que no es nada fácil, pero es el con el que más se trabaja, es el cuerpo de los números reales. Es un cuerpo conmutativo. Entonces, en este caso se puede tomar pues K igual a R y el espacio vectorial es propio de 3. Cogemos una base que queremos y es un ejemplo de espacio vectorial dimensión 3 sobre R. De hecho, el plano proyectivo real, que se denota en este caso P2R, tiene estructura de variedad diferenciable de dimensión 2 real, es no orientable, y cuando se estudia clasificación de superficies en la asignatura de topología aquí en la facultad, se ve que no es orientable, o sea, entre otras cosas contiene una banda de Möbius, por lo tanto puede ser que si te vas por ahí en un plano proyectivo vuelves cabeza abajo. Y no se puede embeber en R3 sin autointersecciones, o sea, sin que se corte, pero se puede embeber en R4 sin autointersecciones. Y de hecho, esta es la pinta, es una representación del plano proyectivo en R3, que se llama superficie de Román, y procede de proyectar sobre cierto R3 un embebimiento del plano proyectivo real en R4 sin autointersecciones. Cuando lo proyectamos en el R3, pues salen autointersecciones, ¿vale? Es una posible representación del plano proyectivo. De hecho, el plano proyectivo real tiene cierta importancia también en Bellas Artes, porque cuando durante el Renacimiento he puesto dos nombres ahí, que son León Battista Alberti y Piero della Francesca, la gente se empezó a preguntar, oye, ¿por qué lo que yo pinto no se parece nada a la realidad? Y a alguien se le ocurrió, pues es que no estás poniendo en perspectiva, ¿no? Entonces, en algún momento, sobre 1300, se empezó la gente a preguntar, ¿cómo podemos representar la realidad de manera que se parezca a lo que yo realmente veo? Y entonces, León Battista Alberti, sobre todo, pues se puso en la cabeza de axiomatizar un poco lo que había, cómo había que pintar para que las cosas fueran creíbles, y Piero della Francesca pues pintaba bien, y entonces se salió bien a jugar. Y entonces, eso es un cuadro que representa la ciudad ideal, está expuesto en un museo en Urbino, en Italia, y entonces aquí la idea es que, aunque estas rectas aquí en el suelo, este motivo del suelo, si uno lo viera, son paralelas, si lo vemos desde aquí, necesitamos, por así decirlo, que converja hacia un punto, ¿vale? Que es el punto de fuga. Y entonces, la idea es esto, pues, un sistema donde rectas que deberían ser paralelas se acaban cortando, ¿vale? Entonces, esa es la relevancia de los planos proyectivos reales en la pintura. De hecho, en la planta 3 y 4 de este departamento, del Departamento de Álgebra, Geometría y Topología, hay unos cuantos carteles que explican los orígenes de la geometría proyectiva justamente a partir de la pintura de Renacimiento, ¿vale? Más ejemplos, pues el plano proyectivo complejo, esto ya hay que tener un poco más de fantasía, formalmente es exactamente lo mismo, pues te coges en lugar de los reales los complejos y el espacio vectorial dimensión 3, C3. Es una variedad diferenciable real de dimensión 4, ya no es de dimensión 2, por lo tanto no hay mucha manera de verla, es un poco más complicado, y también tiene estructura de variedad compleja. No voy a decir mucho sobre lo que es, pero digamos que si una variedad diferenciable real se parece localmente a Rn, para cierto n, en este caso R4, una variedad diferenciable compleja se parece localmente a C2. Obviamente R4 es C2. Hay algo más sutil, que está escondido, pero es una estructura más interesante, de alguna manera. Es el objeto de fundamental importancia en geometría algebraica, el plano proyectivo complejo, y tiene estructura de variedad simpléctica, he mencionado que es un poco mi rama de interés, y de hecho, la geometría simpléctica se ocupa, entre otras cosas, de describir algunos sistemas mecánicos, y resulta que el espacio proyectivo complejo surge de manera bastante estándar si uno estudia cierto sistema dinámico, que de hecho es un oscilador armónico en R3, ¿vale? Para que se os queden cosas en la cabeza. Y si sabéis un poco más de geometría, pues podéis ver que el plano proyectivo complejo es un espacio simétrico. Es un cociente del grupo unitario, eso debería ser un 3, perdón. Y n es igual a 2 en eso, ¿vale? Bueno, de todas formas, es un ejemplo, tiene mucha estructura, se puede ver de muchas maneras, y de hecho, en los casos k igual a r y k igual a c, no cabe duda que se cumplen los axiomas 3 y 4, porque de hecho hay infinitas rectas en R3 y infinitos puntos en el plano proyectivo, y por lo menos hay dos rectas, hay por lo menos dos planos en R3, ¿vale? O sea que en este caso los axiomas 3 y 4 se cumplen sin problemas. ¿Y el plano de Fano? ¿Podemos recuperarlo como plano proyectivo asociado a cierto cuerpo?
Bueno, pues he dicho que de alguna manera el plano de Fano es el más pequeño de los planos proyectivos. Pues el cuerpo más pequeño que se le ocurre a uno es el cuerpo F2, de dos elementos, ¿vale? O Z2, dependiendo de cómo uno lo quiera ver. Entonces, podría ser que el plano de Fano fuera el plano proyectivo asociado a considerar el cuerpo F2. ¿Es verdad? Entonces, aquí se puede hacer a mano, porque el espacio vectorial F2,3 es muy pequeñito. De hecho, tiene el origen, que está ahí, y luego 7 puntos. Cada coordenada puede ser o 0 o 1. ¿Vale? Entonces, solo hay 7 puntos. Y, de hecho, hay 7 puntos en el plano de Fano y cada uno de ellos identifica un. Pero es que las rectas son los puntos del plano. Por lo tanto, tenemos 7 puntos en este plano. Y se puede ver también que en el plano de Fano había 7 rectas. Había un promoverla a una recta, pero es una recta. Y de hecho hay 7 planos en F2,3 que están generados por esos vectores. O sea que efectivamente ya sabemos que siempre que definamos un plano proyectivo a partir de un cuerpo y un espacio vectorial de dimensión 3 sobre el cuerpo, nos sale automáticamente los axiomas 1 y 2. Por lo tanto, garantizamos que efectivamente las rectas se corten donde tienen que cortarse. ¿Vale? O sea que efectivamente el plano de Fano es el plano proyectivo asociado a esa construcción, esa receta que os di, tomando el cuerpo de dos elementos, ¿vale? Y es el más pequeño porque, bueno, alguna gente va por ahí diciendo que hay cuerpos de un elemento, pero yo no lo entiendo. Así que para mí F2 es el cuerpo más pequeño que hay, ¿vale? Vamos a explorar un poco más qué es lo que ocurre para planos proyectivos. Y en planos proyectivos, fijaos que hay 7 puntos y 7 rectas. Y antes dije, ¿puede haber un plano proyectivo de 23 puntos y 43 rectas? Vamos a ver que lo que acabo de decir no puede ocurrir. Y es que hay un principio muy importante en la estructura de un plano proyectivo. Podemos divertirnos a cambiarle el nombre a las cosas. Lo hicimos antes diciendo, bueno, carta, recta y símbolo, punto. Y ahora digo, bueno, pues voy a intercambiar los conceptos de punto y recta. Y voy a cambiar la noción de estar contenido o de pertenecer, un punto está contenido en recta o pertenece a una recta, por la noción de contener o cortarse, ¿vale? Una recta contiene un punto o una recta corta otra recta. Pues podéis ver que si jugáis este juego y miráis los axiomas del plano proyectivo y hacéis esas sustituciones, os sale otro plano proyectivo. Cambiando puntos y rectas y relaciones de estar contenido y contener, sale otro plano proyectivo. ¿Vale? De hecho, hay una manera muy, muy, por así decirlo, bonita de ver esto, cuando el plano proyectivo se ha obtenido proyectivizando, es la palabra que no quiero decir, pero se me va a colar, haciendo la receta un espacio vectorial de dimensión 3. Porque, claro, tienes un espacio vectorial de dimensión 3, pero también puedes considerar su dual, ¿vale? También es un espacio vectorial de dimensión 3, sobre el mismo cuerpo. Entonces dice, bueno, ¿qué es un punto en el dual? Bueno, pues un punto en el dual genera una recta en nube estrella, por tanto define un punto de plano proyectivo, que le he puesto una estrellita porque es reminiscente del dual. Entonces, el subespacio núcleo de ese funcional lineal, un elemento del dual, es un algo que come un vector y por lo tanto es una aplicación de V en el cuerpo y tiene un núcleo de dimensión 2. Es un plano en núcleo y, claro, un plano en V define una red en P2, ¿vale? En P2 sin estrellita. O sea que aquí veis de qué manera, cuando admitimos que el plano proyectivo sea un plano proyectivo que se ha obtenido con esa receta, es fácil ver qué está ocurriendo. Es cambiar un espacio vectorial por su dual. ¿De acuerdo? Esto tiene una consecuencia muy importante. Puesto que cambiando rectas y puntos no ocurre nada, se obtiene otro plano proyectivo, es que el número de rectas y de puntos de un plano proyectivo finito, digamos, son las mismas. ¿Vale? Un plano proyectivo que tiene 7 rectas también tiene 7 puntos. Y entonces no puede ser que tenga 23 puntos y 43 rectas. ¿Vale? Por supuesto, en el caso de K igual a R y K igual a C, pues serán infinitos. Por eso he puesto finito, ¿no? Porque infinito siempre igual a x igual a infinito. Lo que quiero decir es que la cardinalidad, si la entendemos como cardinalidad de un conjunto, coincide, ¿vale? Pero es más bonito, por así decirlo, en cuerpos finitos, ¿vale? Entonces, vamos a ver, en un plano proyectivo finito, el número de rectas y puntos, sabemos que van a ser los mismos, en un plano proyectivo, de estos en concreto que hemos obtenido con esa receta, que era cocinar espacios vectoriales y sacarles rectas y planos. Vamos a calcular el número de puntos y por dualidad tendremos también el número de rectas, ¿vale? Vamos a ver cómo se puede hacer esto.
resultado que necesitamos es que todo cuerpo finito es isomorfo a un cuerpo de Galois. Un cuerpo que se obtiene cocientando el anillo de polinomios sobre... polinomio reducible de grado n, ¿vale? Bueno, pues no hay que mirar muchos cuerpos finitos, solo hay fp a la n, ¿vale? Entonces, para k igual a fp a la n, el número de... Esa es la proposición. El número de puntos y de recta por dualidad es exactamente 1 más p a la n más p a la 2n. Y además, toda recta contiene 1 más p a la n puntos. Vamos a ver brevemente cómo se demuestra. Es muy sencillo. Voy a llamar Q igual a P a la N, ¿vale? En el espacio vectorial K3 hay Q al cubo menos 1 puntos. O sea, todos los puntos de coordenadas puedes hacer variar en coordenada, en Q la y en Q la tercera, pero te quieres olvidar el 0, 0, 0, porque es el punto del que salen todas las rectas, ¿no? Y de hecho, cada uno define una recta. Hemos dicho que te coges un punto, pero claro, vectores colineales. Por ejemplo, si te coges el 1, 0, 0 y el 2, 0, 0, define la misma recta, ¿vale? Entonces hay que cocientar por todos los vectores, todos los múltiplos de cierto vector. Pero los múltiplos vienen dados por elementos no nulos del cuerpo. Y los elementos no nulos del cuerpo son exactamente Q menos 1. Todos ellos. O sea que al final hay Q al cubo menos 1, pero hay que normalizar por Q menos 1, que son escalamientos. Y eso es exactamente Q cuadrado, rectas y puntos. La demostración de que el número de rectas, de que toda recta contiene 1 más p a la n puntos, se hace de forma muy parecida considerando que en lugar de considerar rectas en un espacio vectorial de dimensión 3, ¿no?, y consideras las rectas en un plano, ¿vale? Exactamente 1 más p a la n. Vamos a volver al Doppel entonces. Hemos dicho que el Doppel es un plano proyectivo finito porque sabemos que las rectas se tienen que intersecar, ¿vale? Lo podemos cocinar de esta manera, surge así el Doppel, surge considerando un espacio vectorial de dimensión 3 sobre un cuerpo finito y sacándoles puntos y rectas. O sea, si es verdad, ¿cuáles van a ser pi y n? ¿Cuál va a ser el primo y cuál va a ser la potencia del primo? Pues entonces, hay 8 símbolos en cada carta y recordad que el número de puntos en cada recta es 1 más pi a la n. Entonces tenemos que resolver la ecuación 1 más pi a la n igual a 8. Bueno, pues tengo una solución, que es p igual a 7 y n igual a 1. Y de hecho es compatible con que haya 1 más p a la n, recuerda que p es 7 y n es 1, y p a la 2n, más p a la 2n, 57 símbolos. La gracia es que solo hay, debería haber también 57 cartas, o sea, rectas. O sea que se les han olvidado 2. Y esto me lleva a hacerme la pregunta, sabiendo que estaban haciendo matemáticamente, ¿por qué se les han olvidado 2? Entonces me pregunto si lo han hecho en plan recopilando, diciendo, venga, los símbolos ya veis cómo son, pues una estrella, tal. Y han dicho, venga, vamos a hacer esto con una estrella, un punto de interrogación y tal. No sé si se han dado cuenta cómo podían hacerlo de forma muy eficaz. Porque luego había que decir, bueno, el símbolo 1 es una estrella, el símbolo 2 y ya está. Y entonces no sé si lo han entendido, ¿vale? Porque el hecho de que falten 2 cartas es como un poco misterioso. De hecho, no sé cuáles son las que faltan, ¿vale? Pero es que ya es muy aburrido comprobarlo. No sé cuál es. Pero bueno, entonces el Doppel es un plano proyectivo definido a base de esta receta tomando el cuerpo F7. ¿Vale? Una vez que estamos aquí, es sencillo, ¿no? De decir, queremos que se corten las rectas, queremos que las cartas tengan un punto en común, pues ya está, lo hemos descrito. Entonces, quiero complicarme un poco la vida ahora, ¿vale? Y quiero poner la segunda pregunta que me hizo mi hermano, que es, ¿siempre puedes hacer un juego de Doppel con n símbolos en cada carta? O sea, ¿puedes decir, venga, quiero un Doppel con 12 símbolos por carta? ¿Es posible? No sé, es una pregunta interesante, ¿no? Sabemos que hay un Doppel con 3 símbolos por carta, porque lo he construido, es el plano de Fano. Sabemos que hay uno un poco aburrido con 2 símbolos por carta. La formulita que os di, esta de aquí, os permite en principio calcularos para cuáles enteros, los que son de la forma 1 más p a la n, se puede resolver esa ecuación. En ningún momento he dicho que todo plano proyectivo finito se puede obtener de esta forma. En ningún momento lo he dicho, ¿vale? Por eso estoy manteniendo esa diferencia. Entonces, puede que haya cosas raras ocurriendo. Vamos a ver si ocurren. Entonces,
hay una proposición que es muy sencilla de demostrar, que siempre que uno tenga un plano proyectivo finito, cada recta del plano proyectivo contiene el mismo número de puntos, ¿vale? Las rectas están conjuntísticamente en biyección, ¿vale? Eso es muy sencillo de ver. Entonces, cuando tengo un plano proyectivo finito, ya no de los que son de la forma proyectivizado de un espacio vectorial, llamo orden del plano proyectivo, cierto Q, de manera que toda recta del plano proyectivo contenga Q más 1 puntos. Sabemos por la proposición anterior que todas las rectas contienen el mismo número de puntos, por lo tanto, pues puedo decir que son igual a Q más 1. Pues le quito 1 a Q más 1, me sale Q y digo, ese es el orden del plano proyectivo. Entonces, aplicando resultados anteriores, vemos que, por ejemplo, existe un plano proyectivo de orden 2 y es el plano proyectivo tal que toda recta tiene 3 puntos. Lo he construido. El doppel es este, ¿vale? Porque cada recta tiene 8 puntos. De hecho, si miráis los cuerpos finitos pequeñitos que hay, podéis ver, por ejemplo, que F3 tiene orden, tiene, de hecho, 3 elementos, por lo tanto, cada recta tiene 4 puntos. Y sobre F2 al cuadrado, hay pues 5 puntos, hay doppel de 5 símbolos por carta, hay doppel de 6 símbolos por carta, hay doppel de 7 símbolos por carta, 6 no es de la forma n, no es una potencia de un primo. Va bien con 7, con 8 y con 9. ¿Qué pasa con 10? 10 no es una potencia de un primo. Y 12 tampoco, ¿vale? 11 es primo y no hay ningún problema. Y aquí es donde empieza la cosa salvaje, ¿vale? Vamos a ver por qué. Ese es el resultado del 49 de Brucker-Isler de teoría de números, que dice que cuando Q es o con 4, con 2 módulo 4, bueno, aquí en el pequeño que debería ser grande, este es el orden de cierto plano proyectivo. O sea, que lo sabes, entonces Q tiene que ser suma de 2 cuadrados, ¿vale? O sea, por ejemplo, vamos a ver el de 5 símbolos por carta. Pues entonces 6 es 2, 6 no es suma de cuadrados. No hay con 7 símbolos por carta. Tampoco los hay de 15, de 39, ¿vale? Eso ya, bueno, eso es teoría de números, ¿vale? Todavía más salvaje. En planos de orden 9, hemos visto que el camino, es decir, lo que se construye en, utilizando el cuerpo de 9 elementos. Pues en 71, Room y Kirkpatrick probaron que de hecho hay 4 planos proyectivos de orden 9, que según la formulita tienen todos 91 puntos y rectas. 3 de ellos son exóticos. Voy a explicar lo que quiere decir exótico en breve. 3 de ellos son distintos del plano proyectivo obvio que se podría obtener considerando el cuerpo F3 al cuadrado. En 91, Lamb probó que no existen planos proyectivos de orden 10, ¿vale? O sea, no existen doppels de 11 cartas. Para esto, el tío tuvo que dejar correr un ordenador durante 183 días, ¿vale? O sea, su resultado que esto es elegante, por así decirlo, es la teoría de números, eso también es elegante, obviamente, pero es a base de hacer computación. Ya veis la cantidad de operaciones que hay que averiguar de este tipo. Y no se sabe si hay doppels de 13 cartas. Es una pregunta abierta. No se sabe. Entonces, la tablita se puede poner un poco allí y decir, venga, con 6 no lo tengo, con 9 tengo 4, bastante salvaje, hay 3 que son exóticos, no tengo ninguno con 10 y con 12, la verdad, es que no sé. Es una pregunta que queda abierta, ¿vale? Vamos a ver qué quiero decir con exótico, ¿vale? Y con eso es lo que me lleva luego al final. En los planos proyectivos siempre puede uno plantear la que se llama configuración de Desargues. Desargues era un matemático francés, un geómetra francés del siglo XVII, y es una configuración que si las bien tiene 10 y 10, ¿vale? Pues hay lo que se llama aquí eje de la perspectiva, y luego hay 3 rectas aquí y 3 rectas que son los lados del triángulo. Y hay 10 puntos que son los 3 puntos de intersección aquí, un punto desde el triángulo, ¿vale? Y los triángulos A, B y C, el triángulo verde y el triángulo amarillo, se dice que son proyectivos desde un punto si las rectas que juntan los vértices, por ejemplo, AA, BB y CC, son concurrentes, se cortan en un punto que vamos a llamar centro de la perspectiva, ¿vale? Y decimos que A y B, AB y C y ABC pequeño son proyectivos desde una recta si los puntos que se obtienen intersecando las rectas AB grande y AB pequeño, o sea, cortando la recta esta con la recta esta, que en este caso es este, y lo mismo para C y BC, pertenecen a una única recta. Dos puntos identifican una recta, pero tres no tienen por qué ser lineales. ¿Vale?
Eso es lo que llamamos una configuración de desarrollo, ¿vale? Una colección de puntos y 10 rectas que cumplen esto, ¿vale? El teorema de Desargues, que es uno de los teoremas más, o de los primeros teoremas que se prueban en planos proyectivos, es sea K un cuerpo no necesariamente conmutativo, ¿vale? Entonces, si en P2, entonces en P2 de K, que es el plano proyectivo construido con esa receta, dos triángulos son proyectivos desde un punto, sí, solo sí, lo son desde una recta, ¿vale? O sea que en planos proyectivos que son de la forma P2 de K, esta configuración siempre se da, ¿vale? Recordad que no existen lados paralelos, ¿no? Asumimos que la recta siempre se corte. De hecho, Desargues no lo formuló en términos de planos proyectivos. Él intentaba hacerlo en un plano afín, donde hay rectas que no se corten, y decía, bueno, si luego había que poner excepciones, había que poner siempre excepciones, que el punto infinito, no sé qué, no sé cuánto. Ya veis cómo, de alguna manera, el plano proyectivo simplifica muchísimas cuestiones de geometría, porque siempre puedes decir que dos puntos identifican unas rectas y dos rectas siempre se cortan en un punto. Lo que en el plano afín no sucede, pero el plano proyectivo es más bonito que el plano afín, ¿vale? Y Hilbert, en el 99 del siglo XX, del siglo XIX, probó monumental Grundlagen der Geometrie, las fundaciones de la geometría. Se propuso volver a poner sobre una base muy estable los postulados y las leyes de Euclides. Y entonces, las cosas probó que si te dan un plano proyectivo y sabes que en él se cumple el teorema de Desargues, entonces existe un cuerpo, no necesariamente conmutativo, tal que el plano proyectivo se obtiene con la receta que os he dado, ¿vale? O sea que la configuración de Desargues indica exactamente aquellos planos proyectivos que se pueden identificar proyectivizados, planos proyectivos construidos con nuestra receta, ¿vale? Y un ejemplo de un cuerpo que no es conmutativo son los cuaterniones de Hamming, ¿vale? Para que tengáis, esto es infinito, obviamente, los cuaterniones de Hamilton satisfacen todas las propiedades de un cuerpo menos la conmutatividad, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que quiero decir con exótico, y con esto termino. Entonces, quiero proporcionar dos ejemplos, de hecho cuatro, de planos proyectivos en los que no se cumple el teorema de Desargues. Por lo tanto, no se obtiene la receta aplicándola a espacios vectoriales de dimensión 3. En el caso finito, los tres planos exóticos de orden 9 no son desarguianos, ¿vale? Por eso los he llamado exóticos, justamente, porque se obtienen con una construcción análoga a partir de sistemas numéricos que ni siquiera son cuerpos no conmutativos, se llaman casi cuerpos, ¿vale? Entonces, esto es interesante porque es muy pequeño, es un conjunto que tiene 99 1 puntos y 91 rectas, o sea que dentro de lo que cabe sería un doble manejable, pero sería un doble no desargiano. Puede ver si es igual de divertido o no, no lo sé, habría que decírselo a los inventores. Y vamos con esto que es un poco ya más complicado, pero me lleva al ejemplo de un plano proyectivo no desargiano infinito. En 1958, Kerber y Milner probaron que las únicas R álgebras de división, donde el álgebra de división es algo en el que puedes multiplicar, es un espacio vectorial sobre R en el que puedes multiplicar elementos y todo elemento tiene inverso, están los reales, obviamente, visto como álgebra los propios reales. Los complejos, que son pares de números reales, también son un cuerpo, por lo tanto conmutativo. Los cuaterniones de Hamilton son una R álgebra de dimensión 4, pero no son conmutativos. Y luego está el bicho este raro, que son los octoniones de Cayley, que son ristras de 8 números reales que puedes multiplicar, invertir, pero aparte de no ser la multiplicación conmutativa, no es ni siquiera asociativa, ¿vale? Entonces, en principio, no cumple las hipótesis del teorema de Hilbert. No es, o sea, si sabemos definir un plano proyectivo sobre los octoniones, entonces no va a ser de Desargues, porque los octoniones no son un álgebra de división, no son un cuerpo no conmutativo. De hecho, se puede definir un plano proyectivo octoniónico sobre los octoniones y haciendo una comparación, no puedo decirlo porque eso es muy bonito, con el espacio proyectivo complejo, el espacio proyectivo complejo aparecía como un cociente de los grupos de Lie y aquí aparece, fijaos, el grupo F4 que es uno de los 5 grupos de Lie excepcionales, que son G2, F4, E6, E7 y 8. O sea, es que veis que de una idea muy sencilla, que es, vamos a buscar ejemplos infinitos de planos proyectivos no desargianos,
se cae en unas... Es que las cosas bonitas en matemáticas siempre están conectadas. Si es bonito esto, también tiene que ser bonito esto. Es algo heurístico, pero muy a menudo funciona, ¿vale? Entonces, por el teorema de Hilbert, P2DO no es desarrollado. Y es un ejemplo en el infinito. Es de los que es aburrido jugar al doble con este porque no termina nunca, ¿vale? Y con eso termino. Y quiero hacer una pequeña reflexión sobre la indignación, ¿vale? Y nada, yo tengo mucho aprecio para este rapero inglés que se llama The Streets y tiene una canción que se llama Everything is Borrowed y en este reflexiona que ha llegado al mundo sin tener nada y se irá con nada menos amor y todo lo demás lo ha pedido prestado. Entonces, ¿cuál es mi reflexión sobre la indignación? Es que hay muchísimas razones para indignarse, ¿vale? En mi caso en concreto, la precariedad, los sueldos que son escasos y supongo que cada uno que trabaja en la universidad y que se enfrenta a la cultura científica tendrá su parte de frustración y de indignación. Pero hay una clave que es la que permite seguir adelante y que es justamente el amor, la dedicación por lo que se hace. Entonces el amor puede venir en muchos sitios, pues una familia, una pareja, los hijos y tal, pero el amor para el trabajo es lo que permite de alguna manera ser una respuesta necesaria si uno quiere seguir haciendo investigación, trabajar en la universidad, en la ciencia en particular, pero obviamente no solo en la ciencia, para seguir adelante. Porque si no, uno se indigna y el radio de acción de cada uno es demasiado limitado. Hay que ser muchos, pero en el día a día la pasión por el trabajo es lo único que permite llegar tranquilos por la noche. Y ya está, con eso termino. Muchas gracias. Bueno, a ver si hay otras que funcionan. Si alguien tiene pregunta, igual podemos pasar el micro. Esa era la idea. ¿Ahora? Vale. Vale. Bueno, muchas gracias, Giovanni, por participar. Y ahora, si alguno tiene alguna pregunta que quiera hacerle, vamos a hacer una ronda de micro. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? ¿No? Pues muchas gracias por participar. Nada, a vosotros. Muchísimas gracias.